nada de gusto, pero ya no voy a estar en este aislamiento sola. En el amor hay altibajos y esos desencuentros de son dolorosos. Evidente, todo fue transparente, o sea, no hay mucho detalle que darle. Ernesto D'Alessio sorprendió a propios y extraños al publicar en sus redes sociales, este jueves 29 de junio, su separación de Rosario Ruiz, a quien mejor conocemos como Charito. Esto después de 16 años de matrimonio. La conocida pareja emitió un comunicado publicado en redes sociales, donde solicitan principalmente respeto en este momento tan difícil y complicado. Y por supuesto, agradecen las muestras de apoyo por este proceso tan fuerte que están viviendo. A través de un comunicado, la pareja conformada por Ernesto D'Alessio y Charito dieron a conocer esta ruptura, asegurando que seguirán manteniendo una buena relación por el bienestar de sus cuatro hijos, Jorge Antonio, Sara María, Ana Priscila y Juan Mateo. Por esta razón señalaron que en más de una ocasión, obviamente el público los seguirá viendo juntos, ya que no solamente comparten el mismo círculo de amigos, sino también un enorme vínculo familiar. Ellos aseguraron que después de 16 años de un hermoso matrimonio, ellos dos juntos tomaron la decisión de separarse, que tras haberlo reflexionado con mucha seriedad, llegaron a tomar esta triste pero muy puntual decisión. Además agregaron que no fue una decisión sencilla, que ellos seguirán unidos para ayudar a sus hijos a cumplir sus sueños, pero que por ahora están decidiendo que es mejor que estén ellos dos separados. Recordemos que en septiembre del año pasado surgieron varias noticias y rumores de que ellos dos tenían fuertes contratiempos. Incluso se dijo que había una infidelidad por parte del hijo de Lupita D'Alessio. Ante esto, Charito Ruiz confirmó que sí existían algunos dimes y diretes en su matrimonio. Ella comentó en ese momento que sabía perfectamente que lo iban a superar, que lo más importante en ese momento era el apoyo entre mujeres y no andar señalando, y que no era necesario inventar historias. Cabe destacar que la separación de Ernesto y Charito marca el final de una larga etapa en sus vidas como pareja, pero ambos han expresado su compromiso de mantener una relación cordial por el bienestar de sus cuatro hijos, ya que por supuesto los van a continuar apoyando en sus sueños y en sus proyectos. Ernesto D'Alessio y Charito Ruiz son una más de las parejas que anuncian su separación, así como Andrea Legarreta y Eric Rubín, o Galilea Montijo y Fernando Reina. Muchos aseguran que este año definitivamente es el año de los divorcios. El hijo de Lupita D'Alessio pidió mucho respeto y empatía ante este momento tan complicado, confesando que ha sido bastante difícil. Charito comentó que a pesar de que no hubo ninguna infidelidad, sí tenían algunos contratiempos. Y es que ahora la pareja habló a través de redes sociales confirmando que después de 16 años de matrimonio, ellos le ponían punto final a su historia de amor. Ellos comentaron que no fue una decisión fácil, que tienen cuatro hijos, a los cuales aman profundamente, y que por supuesto no quieren hacerles mal con esa decisión, pero que por ahora es la mejor que pudieron haber tomado. Una de las cosas más bonitas del amor es, por supuesto, que siempre está presente, que es una maravilla, que es enorme felicidad todos y cada uno de los días cuando estás con tu pareja. Pero por supuesto, otra de las cosas bonitas del amor es que no es perfecto. Por supuesto, va a haber contratiempos, va a haber subidas, va a haber bajadas. Y en esta ocasión, Ernesto D'Alessio comenta a través de redes sociales que efectivamente su matrimonio de 16 años con Charito Ruiz pues llega a su fin. Ellos publican este mensaje al lado de esta fotografía, que a mí se me hace una fotografía muy, muy, muy bella, que demuestra el gran amor que existe o existía entre ellos, porque por supuesto, lo hemos dicho, el amor no se acaba, se puede transformar, claro, pero pues ellos dos dan a conocer que seguirán manteniendo una buena relación por sus cuatro hijos y dan a conocer en este comunicado: debido al gran cariño y apoyo que nos han brindado a lo largo de los años, hemos decidido enviarles este comunicado. Después de 16 años de un hermoso matrimonio, cuatro hijos a quienes amamos y que son nuestra vida entera, y tras haberlo platicado y reflexionado con seriedad, hemos decidido poner fin a nuestro matrimonio de mutuo acuerdo. Ellos dos agregaron que no fue una decisión sencilla, no es una decisión que tomes así como, ay, hoy me pongo esta blusa, no me la pongo, hoy me compro unos lentes, no me los compro. No, por supuesto que es algo que tiene que ver
con los sentimientos de la otra persona no solamente es tu decisión, sino una decisión que se entrelaza con la de la otra persona y que por supuesto le puede hacer mucho bien o mucho mal a las personas alrededor, y en este caso son sus 4 hijos. Ellos dijeron que seguirán unidos por ayudarlos a cumplir sus sueños, pero creen que su separación es lo más sabio. En septiembre del año pasado hubo varios rumores que aseguraban que Ernesto le estaba poniendo el cuerno a Charito, y en ese momento ella comentó: "Sé que superaremos esto. En momentos como este, en lugar de señalar, el apoyo entre mujeres debería de ser más fuerte. No es necesario inventar historias que puedan causar más mal". Recordemos que pues rumores siempre van a existir, siempre va a haber personas que te quieren ver mal, que te quieren ver triste, que no te quieren ver feliz. Entonces hay muchas personas que simplemente porque no están a gusto con su propia vida inventan historias para hacerle mal a las de otras personas, pero en este caso la propia Charito dijo: "¿Saben qué? O sea, sí estamos pasando un muy mal momento, pero lo vamos a superar". Tristemente, pues ya vimos que no sabemos si fue ese mismo contratiempo o acaso sucedió algo más, pero al final de cuentas ellos ya se separaron, ya lo anuncian y dan a conocer también a todos en general, apelando a su buen corazón y por el bienestar de nuestros hijos. Les pedimos apoyo y empatía en este tiempo difícil. Siempre nos han demostrado cariño y apoyo y hoy lo necesitamos más que nunca. Seguirán viéndonos juntos porque hay demasiadas cosas que nos unen: familia, amigos y principalmente nuestros 4 hijos. Les agradecemos su apoyo y comprensión. Con cariño, Ernesto y Charito". Lo que está pasando realmente en la vida de estas personas, no sabemos qué hay detrás de esas publicaciones. Probablemente este mensaje él lo escribió como despedida, pero por supuesto en esta publicación donde ellos anuncian ya su separación hubo comentarios que dicen: "Hace 2 meses estaban publicando esta canción. ¿Acaso en 60 días se les acabó el amor? Por eso las redes sociales son el peor hoy en día". Ernesto escribió: "Eres en mi vida todo mi tesoro", y Charito respondió: "Qué belleza, amor. Gracias por este momento, te amo". Y luego, ¿dónde queda ese amor? ¿Dónde quedan esas canciones, esas bonitas palabras y demás? Quedan simplemente como un recuerdo. Es necesario aprovechar el tiempo con quien sea, porque nunca sabes qué va a pasar el día de mañana. Puede que sea un incidente, puede que el amor se acabe, se transforme, o simplemente te des cuenta de que por tu bienestar no es bueno que estés con esa persona. Entonces es muy, muy, muy necesario aprovechar cada bello momento en tu vida, porque nunca sabes qué va a pasar el día de mañana, nunca sabes qué va a pasar el próximo segundo que tú estés ahí con esa persona o que ya no estés. Así que bueno, ustedes platíquenme aquí abajo en los comentarios qué creen que haya pasado con este matrimonio de más de 16 años que ahora nos dan a conocer públicamente que acaba de llegar a su fin. Platíquenmelo aquí abajo, sus opiniones, sus respuestas, qué piensan, qué sienten, qué opinan, todo con mucho respeto. Nosotros nos vemos muy prontito con otro video. Bye.